es bueno también ir a esos momentos y a esos temas que sabemos que los televidentes también los están padeciendo, que necesitan de pronto orientaciones acerca de muchísimos temas. Y yo sé que este les va a interesar, porque creo que todos nos sentimos, bueno, de una u otra manera, estresados, sí, ansiosos sobre todo, creo que esa es la palabra. Más bien ansiosos. Ansiosos. Sí, por lo mismo, estrés es una cosa, pero la ansiedad, es que a veces nos hallamos y somos un poquito, claro, tengo que comer un poquito más, ¿cierto? Y si uno mantiene ansiedad de futuro, pues con esta situación creo que se alborotó más. Sí, porque señora, ya es la ansiedad de ir viendo el día a día, qué va a pasar, pero cómo me voy sintiendo. ¿Usted está ansiosa? Vamos a hacer una cosa, vamos a calmarnos, como usted me dice a mí muchas veces, vamos a calmar la ansiedad, sí, enseguida hablamos de ansiedad, porque primero nos vamos con una llamada de televidente. Me parece. 268-6033, ¿quién nos llama en este momento a Quédate en Casa con Telemedellín? Muy buenas tardes, habla con Gloria Mercedes Flores. Gloria, para felicitarlo. Gloria Mercedes, no, espérate un momentico que sin bulla no. Gloria Mercedes Flores, bienvenida. Bienvenida. Su bulla, desde San Cristóbal. Pues aquí es con bulla, con los picos y los abrazos. Gloria, bájale todo el volumen al televisor y hablamos solamente por teléfono, ¿te parece? Sí, yo lo llamaba para felicitarlos por tan valioso programa. Ustedes hacen un programa muy maravilloso, pero quería saber qué pasa cuando uno siente tanta ansiedad y tiene unos nietos que uno no los puede ni ver, y especialmente a uno que no lo veo ni siquiera por videollamada, y porque por razones obvias hace 16 años que soy muy depresiva y esta pandemia me ha golpeado mucho, porque Gloria, mi nieto mayor me llama, abuela, sí, yo quiero que esto se acabe, Gloria, yo quiero ir a estudiar, yo quiero estar con mis amigos, yo quiero esto, yo quiero aquello, Gloria, yo quiero irte a visitar. Permíteme un momentico que te voy a interrumpir, porque te conviene que te interrumpa. ¿Cómo te parece? No vas a colgar, espérate un momentico, que precisamente en este momento, después de tu llamada, íbamos a presentar a Natalia Pérez, ella es psicóloga para hablar de ansiedad. Entonces no te vamos a despedir, más bien espérate ahí un momentico, que saludemos a Natalia para que vos le preguntes, aprovechala de una vez, ¿te parece? Gloria. Gloria se fue. Gloria, no, acá estoy. Eso, bueno, quédate ahí un momentico, porque hay que aprovechar, imagínate que te tenemos la especialista aquí, entonces no vas a colgar para que le hagas la pregunta y que ella misma te pueda responder, ¿te parece? Sí, Dios le pague. Bueno, no te vas, quédate ahí bien juiciosa pues, entonces pues, ahora sí, démosle entonces la bienvenida a Natalia Pérez. Vamos a recibir a Natalia Pérez, que como les decíamos es psicóloga, y vamos a hablar justamente de ese tema que por estos días tanto nos agobia, que es la ansiedad por esta cuarentena. Con un aplauso también tuya. Natalia, bienvenida. Tuya. ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ustedes y para todos los televidentes. Natalia, bueno, ya vamos a poder desarrollar un poquito más el tema, pero vamos a aprovechar a Gloria, una televidente que está en línea, y ella justamente le quiere hacer una pregunta. Así que, Gloria, adelante. Ahí tiene a Natalia. Natalia, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, Gloria? Muy bien, muchas gracias. Vea, seguramente es un caso pues como muy así, como muy esporádico, porque yo sufro de depresión hace 16 años, ¿sí me entiende? Pero a mí me aporrean mucho las cosas tristes, y en estos días me llamó un nieto que tiene 7 años y me decía, abuela, yo ya estoy aburrido, yo ya quiero salir, yo quiero ir a estudiar, yo quiero estar con mis amiguitos, yo quiero ir a los bailes, él lo tiene en clase de bailes, en clase de piscina. Entonces a mí esas cosas me aporrean mucho, doctora, y como sufro de por sí la depresión, doctora, entonces eso me aporrea mucho el corazón. Ahorita el 9 de mayo mi hijo cumple 6 años que se me mató en una moto, entonces han sido cosas una sobre otra, estoy muy alejada de mis hijas mujeres, precisamente no sé si fue la depresión que me alejó como de ellas, pero sufro mucho. Yo tengo una nieta también que va a cumplir 15 años este año, que fue la hija que me dejó el hijo que se mató. Sí, Gloria. Su mamá y todo muy bien. ¿Sabes qué? Gloria. Son cosas muy tristes, pero sí, yo quiero que cuando el niño me vuelva a llamar, yo tener una cosa positiva para decirle. Aquí vamos a aprovechar precisamente para que Natalia Pérez te dé la recomendación entonces. Ojo pues, de verdad, aquí estamos para acompañarte todas las tardes, y si necesitas llamar para que consigamos especialistas, aquí vamos a estar. Un abrazote, Gloria, y Natalia, respóndele por favor a ella, porque Gloria, como Gloria, hay muchos casos en este momento en la ciudad.
Claro que sí, realmente esta es una situación que a todos nos ha cogido de cierta manera por sorpresa y que tanto temas como la depresión y la ansiedad se han estado aumentando precisamente por toda esta situación. Hay que entender en el caso, por ejemplo, que nos comentaba Gloria, y es que aunque sea en su lenguaje, a los niños también hay que explicarles qué es lo que está sucediendo y por qué estamos en la casa y no estamos en una cotidianidad como la que veníamos, pero sin alarmarnos. ¿Qué sucede? Que nosotros hemos estado bombardeados de una cantidad de información sobre todo lo del virus, sobre las muertes y todo lo que está sucediendo a nivel mundial, y es natural también que el cuerpo reaccione porque para el cuerpo hay una amenaza que además no puede ver, ¿cierto? Entonces, lo primero, por el bien y la salud y el bienestar mental de nosotros, es ponerle un poquito más de pausa a esa información que estamos recibiendo, que además ahorita por los medios electrónicos la recibimos en todos lados. Entonces, por el bienestar de nosotros, reducir un poco la información y filtrarla con medios que sean confidenciales, además de ver un poco desde otra perspectiva, más allá de ver entonces cuántas muertes están sucediendo, es también cuántas personas se están recuperando, que de alguna manera va a un ritmo más lento, precisamente por todo el avance del virus, pero que si nosotros comparamos cantidades, al menos en nuestro país, vamos a ver una diferencia. Ahora, muy importante también entender que es que no es un distanciamiento social, el distanciamiento es físico. Entonces nosotros es importante que retomemos ese contacto con las personas y que además hablemos de otros temas que no tienen que ver solamente con la cuarentena o con el virus, para que así también respiremos un poco de toda esta información. Entonces también con los niños es importante explicarles, ahorita en internet encontramos cantidad de cuentos donde les explican a ellos precisamente que lo que estamos haciendo con esta cuarentena es no alarmarnos, sino precisamente cuidar nuestra salud y cuidar la salud de los demás. Entonces, tener información sobre lo que está sucediendo, pero también transmitirla de manera consciente, responsable y de acuerdo a las necesidades y al lenguaje de los niños, que ellos también entienden desde su perspectiva lo que estamos haciendo es cuidarnos, protegernos, y no necesariamente es estar en medio de una situación totalmente alarmante, sino que es más bien en modo de prevención de nuestra vida. Además, para nosotros y para los niños también, sobre todo como el que nos comentaba doña Gloria, es muy importante tener y continuar con rutinas en la medida de lo posible. Entonces, levantarnos en la mañana, bañarnos, organizarnos, si estamos acostumbrados a maquillarnos, nosotras las mujeres también hacerlo como si fuéramos a salir, tener horarios establecidos de levantarnos, de acostarnos, de la alimentación, muy importante. En el caso que ella menciona y para todos a nivel general, el tener una alimentación con la que tengamos horarios establecidos y que además sea lo más sana y equilibrada posible, porque nosotros también los estados emocionales dependen también de los estados físicos. Entonces, en la medida que nosotros nos alimentamos bien, nos estamos levantando, mantenemos horarios, pues también nuestro cuerpo y nuestra mente dice, bueno, de alguna manera también hay continuidad, también hay algo sano, no todo es peligroso, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros también sostenemos hábitos de vida saludables, no necesitamos hacer una cantidad de ejercicio ni hacerlo como si estuviéramos en el gimnasio, pero también podemos hacer ejercicios de activación al menos 10 minuticos en la mañana, 10 al mediodía, 10 en la tarde, de manera que el cuerpo también tenga un movimiento y todas esas emociones que tenemos acumuladas, que son naturales en la situación que estamos viviendo, también tengan un movimiento. Entonces, por la salud de nosotros, pero también por la salud de los niños y de los familiares, también es importante esas rutinas y esos hábitos saludables. Muy importante ponerle atención también al sueño, que nosotros muchas veces, ahorita sobre todo, pues que estamos todo el día en la casa, algunos con más tiempo, al menos con el teletrabajo, estamos muy pendientes de las pantallas, de todo. Entonces, también tener antes de acostarnos un espacio de tiempo que no estemos viendo una pantalla, nos podemos dar un duchazo, tomarnos una aromática, una agüita o algo antes de acostarnos, de manera que el cerebro también vaya entendiendo que ya es de noche y que vamos a descansar
bienestar y se vaya regulando un poco el sueño. El sueño y la alimentación son dos factores fundamentales en nuestra salud mental y que también nos están dando una señal de cómo estamos en nuestro estado de ánimo. Entonces, estar pendientes, si estamos viendo cambios, intentar organizar también nuestra agenda, nuestra alimentación y nuestro sueño, de manera que desde ahí también nos ayudemos un poco. Natalia, pues creo que ahí yo la interrumpo porque yo creo que de verdad esas recomendaciones que nos ha dado para los pequeños y para los más grandes, creo que han sido definitivas para que de verdad cojamos con un poco más de suavidad este tema. Le pedimos por favor nos regale sus redes sociales para que podamos seguir de pronto en contacto con usted quienes necesiten de pronto a profundidad una conversación. Claro que sí, me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como @psicóloga Natalia Pérez y ahí me encuentran, ahí estoy publicando información con tips, información sobre la salud mental en general, ahí también me pueden escribir y en la medida que se pueda hacer una asesoría básica yo les respondo o si ya es necesario pues como algo más profundo, también se los puedo mencionar por ahí por las redes. Bueno, Natalia, y nos queda todavía un minutico de programa que queremos aprovechar. Es que usted ya dio unas recomendaciones muy específicas, pero yo creo que podríamos comprimir algo muy pequeño, esa reflexión final que le debe quedar a todas las personas, porque usted ya fue muy enfática. Eso no es un distanciamiento social, es físico, pero hay que seguir en contacto, preguntándonos por los demás, interesándonos por ellos y sobre todo retroalimentando, porque hay necesidades que tienen ellos y nosotros que podemos compartir para bajar la ansiedad. Totalmente, y entendiendo también que es una situación que genera muchas emociones, que el otro puede sentir algo totalmente diferente a lo mío y que con el estrés que puede estar sintiendo en algunas ocasiones puede reaccionar de una manera que no lo haría normalmente, pero que es más una situación por la emoción del momento. Entonces también es muy importante en ese encontrarnos socialmente, sea persona a persona o sea mediante un medio tecnológico, también propiciar espacios para comunicar cómo nos estamos sintiendo. El poder hablar de cómo nos sentimos y encontrar de pronto un apoyo, así sea desde la escucha, también ayuda bastante a la salud mental propia y a la salud mental de la otra persona con la que estamos. Entonces, ese encontrarnos con la otra persona es fundamental, es un distanciamiento físico, pero socialmente debemos de mantener ese contacto, sobre todo con las personas que a nosotros nos interesan, nos importan, a las personas que queremos y que también nos quieren. Pues Natalia Pérez, psicóloga, muchas gracias por todas esas recomendaciones, las vamos a poner en práctica y le agradecemos por habernos acompañado. Y muchas gracias. Ya también la despedimos. Gracias, Natalia. Gracias. Con todo el cariño, con el corazón así grande, esas personas que nos nutren con estos contenidos que nos dan esperanza, porque sabemos que hay mucho por hacer, no solamente por nosotros, sino por quienes están alrededor.